Bien, a veces cuando estamos modelando puede pasar lo siguiente, ¿sí? fíjense que cuando quiero rotar esto, lo que está pasando en realidad es que se empieza a escalar, de una manera muy extraña. ¿sí? Fíjense, roto, y en realidad se escala. Lo que primero uno puede pensar es que quizás bueno está escalando en algún modo, perdón, rotando en algún modo que no corresponde, pero nos empezamos a dar cuenta que independientemente de que cambiemos la orientación del axis en modo objeto, word o lo que fuere, pasa igual. Bien, la solución a esto, ¿por qué se debe? ¿a qué se debe esto? Bueno, muy probablemente cuando estuvimos modelando, duplicando o eh, sea lo que fuera que estuviésemos haciendo, nuestro modelado se ubicó dentro de un grupo. ¿sí? Fíjense, acá lo ubiqué, está dentro de un grupo que se llama PolyCube, pero este, adentro tenemos el Polysurface. De hecho, voy a sacar ahora. La solución es esta, es sacar simplemente el modelo del grupo. ¿Sí? Fíjense que al sacarlo también se actualizan las transformaciones correspondientes al objeto, porque hasta ahora como que las estábamos viendo, pero las transformaciones de grupo ¿sí? por algún motivo. Este, y ahora, cuando yo quiero rotar, va a rotar como corresponde. ¿sí? Una solución útil a un problema que puede traer muchos dolores de cabeza.